Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso. Are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Okay, bueno, hoy como sabéis, nos toca resolver el puzzle con todas las pistas que dejamos en el capítulo anterior. Tenemos que concentrar en este tablón. Y bueno, este es el mensaje que ya vimos en el capítulo anterior, que Frank nos da las gracias y nos desea suerte. Entonces, bueno, menudo papelote que tenemos ahora mismo. Bueno, vamos a investigar primero las pistas estas. Dice, reúne información de un personaje seleccionando todas las pistas correctas. Por cada sección hay un número específico. Let's look at Frank's drug deals during the Estas son las pistas de Frank, ¿vale? Arriba nos dice 0 de 2. Tenemos que seleccionar 2 de las pistas para seguir investigando, me imagino. Así que, bueno, vamos a mirarlas. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Espero que no. Right? Right? So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Yo tampoco creo que le hiciera daño. Parece que Frank quiere mucho a Rachel. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Vale. Vale, vale, vale. Así es como con razas de perro es como tiene, o sea, como llama. O sea, este es el último papel que nos ha dado Frank. Vale. Así es como llama él a los demás. Por ejemplo, a Nathan le llama Rod. A Chloe le llama Bulldog. Y así con todo su, esto es su lista de clientes. Por lo tanto, esto Frank's account book. But the client names are encrypted. Vale. Listo. Esto hay que seleccionarlo. Y bueno, voy a mirar el resto de pistas, pero maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. Ah, esta es la carta que le escribió Rachel a Frank. Como una especie de carta de amor. ¿Os acordáis, no? Que la encontramos en la furgoneta con esta foto. Vale, pues a ver, con esto y esto. Bien, gente. Now, o sea, ahora talk to us, account book. Tell us everything. Ahora no sé qué hay que mirar. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Vale. Miremos. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Vale. Tenemos que buscar Roth por algún lado, porque los demás, en principio, me dan igual. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Bobtail, Yorkshire, bla bla bla, Rot. $65. Bulldog también sale. Esta es. ¿Qué? Bulldog 3000. Chloe. Bueno, aquí sale. A ver, vamos a seguir mirando. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Vale, aquí no sale. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Aquí tampoco sale. Chihuahua vive, Beagle, bla bla bla. I wonder what dog name Frank would have. Aquí sí sale. Dos veces. Tres veces. ¡Wow! 150, 68 y 250. Y pone la cantidad. 2 gramos de coca. Ácido, 2 sheets, que no sé qué es, y aquí marihuana. Vuela, vale, vale. A ver, esta hay que seleccionarlo, seguro. Tenemos que seleccionar 3. Aquí también salía, ¿no? Vamos a ver dónde más sale. I'm getting a contact high just reading. aquí no sale. Vende de todo, vende speed y de todo.
two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Y en el otro, tres. Vale, en este día, el 10 del 4, dos veces sale Nathan. Speed, coca y GBH. LOL, el GBH es súper harto. Oh, yes. Bueno, lo tenemos. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Vale. That's it, Max. Vale, lo tenemos. Max, I know we can snap all these pieces together. Dude. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. A ver, ¿qué me cuentas? Hey, Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Vale. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Tetas, 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 tetas. ¿Veis las tetas, 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 tetas? Basta. Me estoy despistando, me estoy despistando. ¿Puedo poner música? Sí, pero me va a saltar el copyright. Puedo elegir y todo. Oh. Bueno, espero que no me salga el copyright. Vamos a ver las pistas. Thanks to David's own investigation, de David. I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Voy a ver qué es cada cosa, ¿vale? David should have done way more than take photos of Kate. ¿Sabe algo? ¿Qué sabes? I hope in this case that David has good tracking skills. Esto simplemente son... son como si hubiera puesto un GPS a alguien, ¿no? Look pero at all ¿a quién? These license plates. I hope he was stealing. ¿Salen? Un segundo. Tres cosas tenemos que seleccionar. At least David was finally going after the right suspect. Este mapa no sé por qué o cómo he nos podría ayudar. Cameras, vale, a ver, esta seguro que hay que seleccionarla, ¿no? Y luego necesitamos saber de quién es esto. Y la tercera pista no sé cuál. La verdad. A ver, esta. This is like goddamn math. I suck. Vale, vale, vale. Vamos a ir probando. Esta. Looks like David was tracking somebody's car. Tal vez de Nathan. Maybe even Nathan. A ver. Good clue. O sea, esta. And that's all she wrote. Sí. Please let me find some clues about Nathan in here. Necesitamos pistas sobre Nathan aquí, a ver. Vale, en el otro era pistas de Rachel. Bueno, no. Realmente estamos investigando a Nathan directamente, porque estas pistas al final también son de Nathan. Ok, vamos a ver entonces. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? ¿Qué coche es de Nathan? Yep. Vale. Another car David was tracking. Ah, vale, 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 vale. Arriba. Arriba nos sale la matrícula. TWNPKS. Ay. A ver, ¿cuáles hay? Este es otro. TPF tal, tal, tal. En total hay cuatro coches, por lo visto. Why the hell are you following these people? And to where? Y SF, bla, bla, bla. Vale. Vamos a buscar la matrícula. Nathan drives. Ah, mira, este es Nathan. Overcompensating, as usual. El todoterreno de color rojo. Con las bandas así negras y el faro roto y demás. Ese es el de Nathan. There's Nathan dealing to the kids right out in the LOL, ¿en serio? Pero aquí no sale el coche. Maybe I should have let aquí tampoco sale el coche. Just Who does this car belong to? Ah, Nathan, coño. ¿Estamos tontos o qué? A ver, selección. Nah, la imagen. Hay que coger tres. Espera, un momento. Y aquí tenemos ya la matrícula. SX. SX. Este. Este, maldita sea. Porque este. That's definitely Chloe's car. Coche de Chloe. Interesting. Is this Nathan's car? Este es igual que el coche de Nathan, pero no es el coche de Nathan porque tiene otra matrícula
y no tiene el faro roto, a no ser que le cambiara la matrícula. Ojo. Wow, sir. This looks like an expensive machine. El padre estaba siguiendo al padre de Nathan también. Bueno, en principio tenemos esto y esto, ¿no? Oh, yes. Now we're finally bien, bien, bien. Estamos llegando somewhere. A algo. Estamos llegando a algo, gente. Tenemos. Chloe. Let's plug in these numbers and see if tenemos las coordenadas de dónde estuvo Nathan. O sea que ahora podemos rastrear dónde ha estado. Vale, dale, dale, Chloe. Estamos llegando a algo, tío. Tengo muchísimo hype porque lo tenemos. Bueno, voy a ver si puedo investigar esas últimas pistas mientras Chloe está mirando. Ah, vale. El teléfono. ¿Qué podría ayudarme a desbloquear el teléfono? Obviamente el teléfono. La tarjeta SIM. Código PIN es 1111. Lo habrá cambiado seguramente, pero lo bueno es que tenemos el PUC. Por lo tanto, seleccionamos el PUC. ¿Esto qué es? If there is a dark room, we better find it. Vale. It's good thing Chloe slipped all these files on her flat. There's a lot of numbers in here. Hay un montón de números que igual nos servirán. A ver, voy a probar a seleccionarlo. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Aquí no hay ningún número, ¿no? Que nos ayude. Party 4 de octubre. Esa es a la fiesta a la que me gustaría haber ido para descubrir qué pasa. Holy shit. Tal vez estos números sean útiles, dice. Vale. Okay, Max. Ah, vale, ya está, mira. Blow this code up and go home. Vale, vale, ahora tenemos que... A ver qué hacemos, ¿no? Uy, tengo un mensaje de Nathan. Start hacking. Mensaje de Nathan, los maricas no pelean, me destroza la habitación y termino con tu beca. Pasando de él. Estás en la mierda, te vamos a pillar, es que te vamos a pillar, me cago en la leche, Nathan, te vamos a pillar. A ver qué pasa aquí. Vale, estás... desbloquear. No. Vamos a probar a meter... 1, 1, 1, 1. Oops, bad code. Vale, pues nada, pues ponemos cualquier cosa. Yeah, I knew it wouldn't be that. Obviamente easy. No lo vamos a acertar. You locked it, dumbass. Vale. Ya da igual, no pasa nada, tenemos el PUC. 8789-7808. Joder, me lo voy a apuntar. 8. Booyah. Booyah. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. ¿Cerdos están en la playa? Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Necesitaba más droga. Supongo que son conversaciones entre el Frank y Nathan. Drug dealer drama. God, Nathan. Se te va de las manos. You're out of control. Nitwit, etc. So now. Now I can officially todo el rato me está diciendo que necesitas más droga y más droga. No, Nathan. It's time for you to watch out. Feminazis will be terminated. Watch out. Is this from Nathan's father? ¿Eso nos lo mandó a nosotros? That's brutal. ¿Esto es el padre de Nathan? Vale, vale, vale. Ahora tenemos las tres pistas finales de las... tres cosas finales y ahora mismo necesitamos... Respira hondo. Seguro que encontrarás dónde llevo... Vale. Vale, necesitamos seleccionar tres cosas. Me imagino que una de cada. Una... Y una. Aquí le está diciendo algo de la dirección exacta. Tenemos la fecha y la hora. Con la fecha y la hora. A ver, 10 del 4. 10, 4, 10, 26. A ver, seleccionamos. Tenemos que buscar esa fecha. 10, 4. 10, 4. Un poquito después. Esta es la que nos debería servir. Voy a mirar. Voy a asegurarme de que las otras dos... Ahí no me deja ya. Bueno, tiene que ser esa. Y... Ahora mismo... ¿Was Frank meeting Nathan at the junkyard? No, no, no. 10 del 4.
Esta podría ser, pero no es, porque las 10 del 4 por la tarde. Y necesitamos de 10 del 4 por la mañana. Esta, 10 del 4, a las 10:56. Esta tiene que ser. Vamos, gente, vamos. Que lo tenemos, que lo tenemos. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Vamos, gente. Nope. Nothing, Max. ¿No? There's nothing here. Just some shitty old barn. ¿Ah? Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron... Prescott. Prescott. I'm shocked. Prescott! Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? Yeah. That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. You have the power? I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember... Eso es lo que pasa, hay que ir con mucho cuidado. Yo, si puedo evitar utilizarlo, estáis viendo que lo estoy utilizando lo mínimo en este episodio. Por si eso sirve para algo, aunque no lo sé. Bueno. Estamos yendo directamente al granero. A ver qué nos encontramos, ¿no? Holy shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Cuidado. Then we need to get in that barn. Vale, hay que entrar en el granero. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? De que ha tenido que ser fuerte desde que murió su padre. These are thick tracks and definitely fresh. Mensaje. Nathan says you... Espero que vengas a la fiesta esta noche y podamos celebrarlo. Te lo haré saber, te lo prometo. Guay, tengo que calmarme. ¿Vi? ¡Ey! ¡Hola! Vale. ¡Qué guay! Tenemos todas las fotos. Plancha de metal, vale. ¿Podemos entrar por aquí? Sí, sí. Cuidado. Chloe, I found the front door. La puerta Come principal. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. No. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. ¿Tenéis miedo? ¡Buh! Ah. Hey, check out this old chest. No me digas. Uy, qué susto, tío. El cadáver de Rachel habría sido muy bestia, ¿eh? That is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Vale. Oh shit, gente. Yes, old Prescott clippings. But vale, tenemos que buscar algo más aquí. Voy a mirar un segundo, si me lo permitís. El tema de los estos lo llevamos bien, 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 bien. Vale. Vale. Ok. Tractor.
This tractor has paid its dues. Ey, 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 ¿qué hay aquí? Un cajón. Chun, 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 chun. I guess the Prescotts were just born bastards. No sé qué pone ahí. Ay, si es como algo súper antiguo. 1903, 22 de julio de 1903. Rancho Prescott, Martin Lewis Prescott. ¿Será el abuelo o más? ¿O el tatarabuelo? Ep, ¿qué hay aquí en el suelo? Okay, there's no reason for anybody to drive out here. Descartamos que sea del tractor. There must be. Bueno, una foto. Wow, sir. Talk about home on the range. La bandera Yankee ahí. Botón. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Ah, no sé. No more secrets, Sean. Ay, qué susto, Chloe, chaval. Me ha salido solo por el auricular derecho y me ha cagado. A vosotros también. Orca. If a zombie shows up, I have no weapon. Gancho. These hooks are used to lift haystacks. Sí, de paja. I saw them in a Friday the 13th movie. Qué miedo, gente. ¿Qué es este ruido? ¿Escucháis? Ah. The good old days. Eggs, bacon, azúcar, café, coca, ¿qué? Tabaco, leche. Un montón de paja. Hello. ¿Hay alguien en la paja? So many haystacks, so few needles. Oh, por favor. Cuando se pone metafísica, Maxine. Even Harry Aaron Prescott was in the suelo. Nothing here. Nothing, ¿qué? Nada, por lo visto tenemos que mirar bastante suelo. Aquí tiene que haber algo, ¿qué? Venga, va, va, va. What is this? It's totally brand new. Why? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Con la horr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 r
tirar, ¿no? Vamos. Tiene que funcionar. Vamos, Maxine. Yeah. Woo-hoo. MacGyver strikes again. Oye, tú, MacGyver. Relaja las boobies. Vamos a bajar. Madre mía, ¿qué habrá en este pedazo de búnker que tienen aquí abajo? O sea, me está dando un mal rollo todo esto, que flipas. Estará abajo Rachel, directamente, viva, en un zulo, encerrada. ¿Por qué? No, no, no. Algo tiene que haber, pero no sé el qué. Dios mío, tengo muchísimo hype. What is this? Jackpot. Madre mía. He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. ¿Pero qué es esto? Madre mía, tengo toda la piel de pollo ahora mismo. ¿Qué es esto, gente? This bunker is so surreal. Puerta de seguridad. Dios mío, qué pedazo. Pero this is too heavy to break, so I'll need a code. Necesitaremos un código para esto, ¿no? No tengo ni idea. Llevo dando unas vueltas por aquí a ver si encuentro alguna pista para el código, pero no hay ninguna, así que voy a intentar usar los números que me ha apuntado, ¿sabéis? En el papelito ese que Nathan tenía escritos como códigos pins. Uno de ellos estaba dentro de un círculo, que es un pin que ni siquiera hemos probado porque teníamos el PUC, pero seguramente el pin debía ser, como no sabía muy bien si era un 9, 9, 5, 3, 5. Y luego tenía 0058, ¿qué más? 4436, el 5431. Y arriba a la derecha tenía un número en rojo subrayado que tiene que ser ese, porque era el único que tenía tres cifras. Y me lo he apuntado también. 5, 4, 2. Bingo. Oh, yes. I thought that only worked in the movies. Vamos, gente. No sé si quiero ver lo que hay aquí dentro. Bueno, sí quiero. Open sesame. Ábrete sésamo. ¿Qué es esto? Laboratorio. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Un sitio listo para el apocalipsis con. Claro, no creo que sea un laboratorio de droga porque Nathan compra la droga. Now, what the hell is this? ¿Qué cojones es esto? A ver, esto es agua. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Ya te digo. Saben que va a haber. More survivalist supplies. Creepy art. ¿Saben que va a haber algún desastre natural? ¿Cómo lo Look saben? Porque ellos son los culpables. David must shop at the same porque store. David. Porque David está involucrado en esto. Una carta. Wow. This says it all about Nathan. Psiquiatría. He needs help. ¿Y por qué puñetas le dejan estar libre por ahí? Aquí. ¿Tratan a Nathan? No creo. A ver, cinta adhesiva. Duct tape in a bunker is siempre es una mala señal esto, gente. Impresora de fotos. Dark room. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Ya te digo. Aquí también se pueden revelar fotos. Esto es una dark room, pero mira. Como en los Sims. Qué bueno. Como en los Sims, en el estudio de Maxi Chloe que tenemos hecho. Agujas, drogas. What? Needles. What? Gross. ¿Qué es esto, gente? This must be the crap that Nathan gets from Frank. Madre mía, este capítulo. Madre mía, este episodio entero. Somebody likes their whiskey. Periódicos. These newspapers are all about Rachel and Kate. Joder. 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 ¿Qué es esto, tío? Cosas de foto brutales. So much pricey equipment before. Es que, a ver, esto es un estudio de foto brutal. Hay una cámara. So mira la tarjeta o algo. Tripod? Pasa del trípode. Mira la tarjeta de la cámara, tío.
¿Estás tonta? ¡Voilà! Anda que no me encantaría tener esto, chavales. Me encantaría tener esto. Bueno, este búnker en general es... No pasa, tío, es que miedo, tío. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. Ah, qué miedo. ¿Qué hay aquí? Dios mío, no sé qué voy a encontrar. ¿Eh? Esos son los archivos de Rachel Kate. What? Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Vale. Oh, no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. ¿En serio? Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. ¿Las drogan? ¿Las traen aquí para hacer fotos y las archivan? Victoria has to be next. Nathan must be planning the dose search tonight at the Vortex Club party. Tenemos que salvar a Victoria. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Oh my God. Rachel. Madre mía, espera, que Kate, tengo que buscar. All these files. Ah, the Apocalypse Entertainment System. Chaqueta. Es que no quiero irme sin mirar todo. Oh shit. That's Nathan's jacket. Has he been here recently? Madre mía, lo que escondía Nathan, chaval, la verdad es que this picture is framed different. Rachel is awake. Fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. This shot is so staged. I can't. Qué sádico. It's real. I can't. Se puso debajo Nathan para posar para la foto, chaval, estoy flipando. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. ¿Y las fotos de pobre Kate? Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. Madre mía. Let's see what's in here. No. Esto es una especie de Photoshop. Oh my God. No. ¡Madre mía, gente, tío! O sea, tengo la piel de pollo hace como 20 minutos. Wow. What is going on between Nathan and his father? Qué miedo, ¿eh? That son of a bitch. ¿Qué es esto? Jugar Reconstruction Stonebreaker Bunker. ¿Le costó? Madre mía de mi vida. 1,5 millones de dólares. En serio. Bueno, creo que ya he visto todo aquí. Puf. Qué locura. Vámonos de aquí. Uf, chaval. Corre. ¡Uala, la gente! A toda hostia. Chloe, slow down. Chloe, espera, a ver. I know exactly where I'm going. Sabe exactamente dónde está yendo. Rachel está viva. Es que es el vertedero, ella. Look, this is it.
help me, Max. Chloe, stop. Pero si está enterrada, ¿cómo va a estar viva? ¿En otro búnker? No. Oh. That smell. Rachel. No, tío. No, Rachel, no, no. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Hola, gente. Pobre Chloe, pobre Rachel. Pero qué drama es esto, tío. Y esta canción, ¿por qué está la de Aigre? En fin, gente, yo creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo creo que ya he tenido bastante. En fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Me acabo de quedar muy loca con todo lo de Nathan. Está como una puñetera cabra. Yo no sabía hasta qué punto. Y Rachel está muerta. Y en fin, espero que os haya gustado este capítulo. Yo creo que el capítulo con más salseo hasta ahora. Nos queda, yo creo que el último capítulo de este episodio. Nos queda la fiesta, en principio, yo creo. Así que bueno, gente, dejadme un like y dentro de unos días podréis ver el siguiente capítulo de este episodio. La verdad es que no sé qué decir, estoy totalmente en shock. Pero espero que os haya gustado, que tengáis muchísimas ganas por ver cómo se desenvuelve el resto del episodio y cómo termina esta serie, que es una locura. Y nada, nos vemos aquí pronto. Like, compartid el vídeo y dejadme algún comentario sin spoilers, como siempre. Un abrazo de koala, gente. Agur. Wow. Hey, yo, subscribe to my channel, bitch.